Ya. A ver, vamos a actividad. Quiero gente activa aquí, ¿eh? Quiero gente despierta, vibrando. Brasil, Ibiza, Ecuador, Ecuador, España. Me gusta cuando veo España. Colombia, Asturias, muy bien. Valencia, Barcelona. ¡Ole! Barcelona más Barcelona. Estupendo. Colombia no puede ser menos. Los latinos estáis a full. Pero vamos a ver si nosotros nos ponemos las pilas y nos ponemos a vuestra par. Tranquilos, que ya os pillamos. Ecuador. Estupendo. Bueno, pues en un principio, visto que ya he conseguido despertaros un poco y estar pendiente de esta presentación, también os diré que la presentación que vamos a hacer esta noche, ¿cómo voy a hacer? Me toca a mí. Pues digamos que es una presentación que no está muy actualizada porque está preparándose la nueva presentación ya con el logotipo de marca, con todas las empresas nuevas que tenemos incorporadas. Por lo tanto, mismo, esta presentación, digamos que ya la habéis visto alguna vez. Pero siempre se aprende porque en suma lo que transmite esta presentación son los conceptos básicos bajo los que nos manejamos, que es lo más importante que podemos ofrecer, el concepto, la filosofía de negocio. Eso es lo importante. Los detalles quedan en un segundo término y eso lo podremos ver en el departamento de marketing. Están trabajando muy arduamente para preparar una presentación impactante con esos colores tan bonitos que tiene nuestra nueva marca, porque a partir de ahora ya podemos responderle a las personas que nos preguntan cómo se llama nuestra empresa. Antes, ¿qué le decíamos a la gente? La mejor empresa del mundo, no nos equivocábamos, pero ¿cómo se llama? Bien, pues ese problema lo vamos a tener resuelto desde muy pronto. Quizás a primero de mes ya dispongamos de nuestra marca corporativa, de nuestras presentaciones y demás. Y una vez dicho eso, para no extenderme mucho, voy a empezar a la presentación. A ver. Bien. De momento me presento. Algunos ya me conocéis, muchos ya me conocéis, otros posiblemente no. Si hay alguna persona nueva, que ahora me lo diréis en el chat, pues yo soy Manuel F. Sánchez, una persona súper comprometida con esta propuesta desde que la conocí hace, pues, aproximadamente año y medio, 19 meses, por ahí, por ahí. Tengo el rango de líder gerente en la compañía, certificado en el Master Profit, tanto en Barcelona como en Goa, inversor privado, como todos, y copropietario de la cartera que disponemos en nuestra genial compañía, en nuestro fondo de inversión, y al mismo tiempo, pues me dedico a actuar de orador cuando se me solicita, que me encanta, y a partir de ahí, pues como decía una persona, si se me acepta el término, enamorada de esta propuesta desde que la conocí. Considero, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, que encontré aquí lo que durante algunos años navegando por el internet venía buscando, esa libertad financiera que yo sabía que estaba, pero se resistía a aparecer. Por fin apareció, como os digo, en marzo del año pasado, que por cierto, entré en el momento ideal. Si los años anteriores ya fueron buenos, a partir del 30 de marzo del año pasado fue cuando empezó nuestra carrera meteórica, una vez que se activó el programa Cristo Unit. Bien, pues aquí en esta lámina que estáis viendo hay tres palabras que parece que dijeran poco, pero lo dicen prácticamente todo. Casi también describe nuestra filosofía. La primera y principal, a través de la educación financiera, aprendemos, lógicamente, aprendemos a invertir, valga la redundancia, y a partir de ahí el prosperar viene por añadidura. Por lo tanto, mismo, son tres palabras muy simples y al mismo tiempo que son muy completas. Todo eso lo conseguimos, no cabe duda que a través de nuestra Academia del Inversor Privado. Bien, pues ahora os voy a leer este documento que es obligatorio que leamos para que la gente entienda realmente lo que sí hacemos y lo que no hacemos, además de explicar a los nuevos, sobre todo, la terminología que utilizamos en la plataforma. Cuando vemos en algún sitio de nuestra plataforma las palabras o las siglas EIP, eso nos habla de los paquetes educativos, paquetes de educación, de educación e información. MLCI, bueno, pues realmente una fórmula bendita que nuestro CEO prácticamente creó, que habla del cross-investing multinivel. Y cuando veamos grupos ya se nos pueden poner los ojos hasta vidriosos, porque muy pronto empezará a darnos muchísimas satisfacciones. Es nuestro token, que ya podemos llamarlo por su nombre, ya a todos los efectos somos un token STO.
Pero también es cierto que nosotros no vendemos ni tenemos ninguna licencia para vender acciones ni ningún producto financiero. En cada uno de los países hay diferentes expertos que están certificados para poder hacer o cumplir ese cometido. Ofrecemos la oportunidad, eso sí, de capacitarse en el mundo de la inversión, eso sí, ofrecemos conocimiento. Eso en cualquiera de los países donde operemos, que operamos prácticamente en todo el mundo, está totalmente legalizado y permitido. Y, por supuesto, ni que decir tiene que no brindamos ningún tipo de asesoramiento, ni financiero, ni de inversión. Cada cual en su país, pues existen las personas o las oficinas pertinentes o los estamentos pertinentes para que cada uno se emplee en esos asesores de inversión o fiscales que seguro que nos van a ilustrar de forma conveniente. A partir de ahí, una vez dejado eso claro, vamos a seguir. A ver, un momento. Sí, empezaremos. Creo que es esta la lámina que toca. Disculpad que a veces el ratón se pone un poco enratonado. Bien, vamos a empezar con el programa de la presentación de hoy. Primero vamos a hablar de el pensamiento de inversión, muy importante, por supuestísimo. Hablaremos del Big Club, del inversor privado. En tercer lugar, nos toca hablar de esta maravilla de fórmula que incorporó André Jovrato, en la que somos pioneros a nivel mundial y mucha gente ya está empezando a copiarnos, que no es otra cosa que el Cross Investing Multinivel. Hablaremos también de nuestra filosofía, que es la NEL, la Nueva Evolución Económica Mundial, una maravilla, una misión y una visión que tuvo André Jovrato en su día y que consiguió contagiarnos a muchas personas cada vez más para ayudarle en ese cometido de llegar a conectar al menos al 15% de la población, que después de repetirlo muchas veces pareciera fácil, pero estamos hablando de muchas personitas. El 15% de la población seguro que son más personas de las que vemos aquí conectadas ahora mismo, bastantes más. Entonces, vamos a ver cómo inició todo esto, cómo arrancó esta carrera. La Academia del Inversor Privado, que fue la primera empresa que nuestro CEO André Jovrato creó o montó, la inició con solamente, según tengo entendido, con solamente 1.500 dolarillos. Eso sí, con una cabeza brillantísima, que todavía la conserva y ha ido creciendo en brillantez. Arrancó en el año 2011. La idea era de compartir con las personas que estuvieran dispuestas a pagar por ello los conocimientos que él ha venido adquiriendo en su dilatada carrera en el mundo de la inversión y las finanzas. Llegó a aglutinar una cantidad importante de personas en todo ese recorrido hasta llegar al año 2014, donde empezó a poner en práctica, porque la verdad que siempre se ha dicho que la teoría sin acción se queda en mera ilusión. Entonces empezó a poner en práctica esos conocimientos que él impartía en la Academia del Inversor Privado, esos conocimientos que tienen que ver con el mundo de la inversión, y inició nuestra primera herramienta de inversión, que fue participar en el financiamiento de una compañía que todavía existe y que nos dará grandísimas satisfacciones, que se llama Skyway. Ese fue nuestro primer inicio en ese portafolio que con el tiempo hemos ido creando. Estuvimos desde el año 2014 hasta principios de 2019 centrándonos en ese cometido, en financiar ese proyecto. Yo soy de los que creo que si no fuera por lo que nosotros le hemos aportado a Skyway, posiblemente Skyway iba a ser lo que está siendo hoy, pero mucho más tarde. Por lo tanto mismo, gracias a nuestro financiamiento, Skyway ha acelerado su proceso de crecimiento y ahí está, trabajando en los Emiratos Árabes a full, y como os digo, muy pronto nos dará grandes satisfacciones. Bien, pues en marzo del año pasado, del año 2019, Andrei tuvo el acierto o actuó, digamos, de forma normal y siguió aplicando las reglas del inversor privado, que es la diversificación. Y en lugar de apostar todos los huevos en la misma cesta para Skyway, pues empezó a arrancar el programa Crypto Unit, que no es otra cosa que diversificar el dinero que se va recaudando en diferentes empresas, con el fin de, todos sabemos que en la diversificación está el éxito. Si una de las herramientas de inversión flaquea, pues la otra lo compensará. Por lo tanto mismo, desde el año 2019, marzo del año 2019, pues arrancamos con el programa Crypto Unit, que realmente
ha sido apoteósico el crecimiento que hemos ido teniendo hasta el día de hoy, que por fin, como todos sabéis, y los que no lo sepáis es porque no estáis conectados a vuestro negocio, que ya estamos acreditados y certificados por la SEI, a todos los efectos somos un token SDO, algo que para muchas empresas todavía sigue siendo un sueño inalcanzable. Hablemos del pensamiento de inversión. Y para hablar del pensamiento de inversión, lo mejor es iniciarnos en conocer cómo se mueve el dinero en el mundo. Robert Kiyosaki, en su día, tuvo la brillante idea de, con pocas palabras y pocas imágenes, plasmar el circuito del dinero, cómo se mueve el dinero en el mundo. Y lo plasmó en este cuadrante, el famoso cuadrante del flujo financiero, del flujo del dinero. La parte izquierda del cuadrante, pues, engloba el 90% de la población, que son los empleados, que no hacen otra cosa que intercambiar su tiempo por dinero. Y la parte de abajo, que es el autoempleado, que prácticamente hace lo mismo, pero sin un jefe que le mande, salvo el banco, como suelo decir yo. Cuando pasamos a la parte derecha, la cosa ya cambia, ya empieza, digamos, la fiesta, ya empieza el negocio en serio. Porque en cualquiera de los apartados de la parte izquierda, cuando hablamos del autoempleado, porque el empleado ya sabemos que está intercambiando su tiempo por dinero, en el cuadrante del autoempleado, su negocio no funciona sin su presencia. Por lo tanto mismo, digamos que es autoempleado del mismo, pero tiene unas limitaciones bastante grandes. Porque en el momento que él desfallezca, que tenga algún tipo de enfermedad, alguna circunstancia que se dé, pues su negocio deja de funcionar. Cuando entramos en la parte derecha, como os digo, ahí empieza realmente lo importante, lo emocionante. El gran empresario, que tiene una empresa grande con diferentes delegaciones, una empresa multinacional normalmente, que tiene un sistema de trabajo, y a través o gracias a ese sistema de trabajo, pues no requiere de su presencia. De hecho, vemos a muchos empresarios que están casi siempre de vacaciones. Cuando no en un yate, están en un hotel o están, en fin, viviendo la buena vida a la que todos tenemos derecho y por la que estamos trabajando, participando aquí en nuestra propuesta. Ahora, amigos, cuando pasamos a la parte derecha de abajo de este cuadrante, ahí realmente es cuando empieza lo emocionante. Eso hasta hace poco tiempo era como un mundo elitista. Yo digo que era un mundo elitista y no me equivoco, era un mundo elitista. Un mundo que la gran mayoría veíamos como inalcanzable, porque lo primero, ni teníamos los conocimientos, ni teníamos los recursos para incorporarnos en ese apartado. Gracias a la Academia del Inversor Privado, pues estamos adquiriendo esos conocimientos, y también es cierto que ya el mundo está cambiando y ya en según qué herramientas de inversión, pues no se requieren esos grandes capitales que antes se requerían para incursionar en ese mundo. Por lo tanto mismo, si hubiéramos de escoger por alguno, yo sin ningún lugar a duda, y después de saber lo que sé, imagino que hablo por vuestra boca, donde se ponga la parte derecha de abajo del cuadrante, que se quite el resto, por lo menos por lo que a mí respecta. Y como digo, creo que hablo en boca de la mayoría. Bueno, esto ya está más que claro, el 90% de las personas solamente maneja el 10% del dinero y viceversa en la parte derecha del cuadrante. Algo totalmente no muy razonable, pero que es la cruda realidad en la que nos manejamos. Nosotros estamos trabajando para equilibrar de alguna forma esa balanza. Y aquí tenemos un mapa mundial que nos indica realmente por qué todo eso es así. Por qué se sigue moviendo tan poco dinero en el 90% de la población. Precisamente es por esa falta de cultura financiera, de cultura en general, pero también de cultura financiera en particular. Aquí vemos en los colores azules, azulados, pues el nivel de culturización financiera es muchísimo más alto que en los colores claros, ocre, amarillo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, y creo que sin ánimo de equivocarme, que tenemos un grandísimo trabajo por hacer compartiendo esta propuesta con tantísima gente que aún vive en la ignorancia de que la educación financiera a muchas personas no saben ni lo que es. Tristemente es así, no saben ni lo que es. Por lo tanto mismo, y me repito de nuevo, aunque no me gusta, tenemos una gran labor por desarrollar. Tenemos una decisión que tomar. Es muy importante el crecimiento personal, que va siempre o debe de ir parejo con el crecimiento financiero.
o con el conocimiento de negocio o lo que queramos. Si nosotros nos educamos muy mucho, nos preparamos muy mucho en el mundo de los negocios, de la inversión, y luego resulta que no invertimos nada o casi nada en nuestro crecimiento personal, pues realmente ahí va a haber un choque de trenes que no nos va a permitir llegar muy lejos. El crecimiento personal, los valores, no sé, ciertas cosas que engloban lo que es el crecimiento personal y el crecimiento en cuanto a capacitación financiera deben de ir parejos. Y por supuesto, al mismo tiempo, pues vamos adquiriendo también los conocimientos para desarrollar cualquier tipo de negocio. Aquí tenemos, nuestra compañía arrancó en el año 2011, como he comentado, y en ese recorrido, que ya han cumplido 9 años, pues evidentemente hay muchas historias de éxito que compartir. Aquí podemos ver algunas. Yo aquí, si me fijo, puedo conocer alguna que otra, muy pocas, pero son personas que se creyeron esta propuesta desde el momento que se incorporaron a ella. Uno, ya os digo, desde hace 9 años, otro desde hace 7, otro desde hace 3. A veces no va muy relacionado el tiempo que uno lleve desarrollando la propuesta para el crecimiento que haya podido tener en la compañía, porque todo depende del compromiso que uno adquiere. Una cosa es registrarse en un negocio y otra cosa es ponerse la camiseta, yo siempre lo he dicho. Y estas personas antes o después han llegado a ponerse la camiseta y aquí está su foto para compartirla como historia de éxito. Aquí vemos otras muchas más historias de éxito. Por aquí en esta ya conozco, ya me están empezando a sonar caras muy familiares. Aquí tenemos a la queridísima y guapísima Galina Zukova. Olga, que está a su izquierda también, muy chula ahí con su vestido. Por ahí aparezco yo también a mano izquierda. Y alguna persona más que, a ver, haciendo un recorrido por aquí. Ah, bueno, Antonena, la de blockchain, también la veo por aquí en la foto. Muy bien. Como digo, son personas que antes o después, en algún momento, han decidido ponerse la camiseta y desarrollar esta propuesta full. Porque no neguemos la mayor. Y la mayor, que cualquier tipo de negocio necesita clientes en cualquiera, y nosotros somos un negocio. Al fin y al postre somos un negocio. Y necesitamos de compartir esto con la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto mismo, yo entiendo que no es justo, nada justo, de registrarse y dejar que el trabajo lo hagan otros. Porque evidentemente lo vamos a hacer, pero los resultados se van a producir mucho más lentamente que si todos aportamos lo que esté en nuestra mano de aportar. Todo suma. Granito a granito se hace, como se suele decir, molino. Y hablemos de algo que a mí me gusta bastante hablar, del Big Club del inversor privado. Y yo siempre suelo hacer una comparativa porque en cualquier... No sé cómo diría yo. Vamos a ver. En un gimnasio, en una piscina, en un campo de golf, en un club de fútbol. Bueno, pues siempre existe un club que las personas que deciden asociarse a ese club y pagar por ello obtienen unas prebendas o unas ventajas diferentes a los que meramente pagan su entrada, entran, disfrutan y se van. No podía ser menos cuando estamos hablando del mundo del dinero, que al fin y a la postre es en el que nos manejamos nosotros, tiene mucho más sentido disfrutar de un club. Pero en este caso es un club VIP. Andrei tuvo la idea de crear este club hace, creo que desde marzo, abril o mayo, a principios de este año, empezó a funcionar el Club VIP, y de alguna forma lo que él pretendía, y de la forma que yo lo veo al menos, pues diferenciar de esas personas a las que antes aludía, por esas imágenes que estaban ahí, casos de éxito, diferenciar de alguna forma a las personas que realmente están comprometidas con su negocio, repito, con su negocio. Porque este no es el negocio de Andrés Obrato, este es nuestro negocio de cada uno. Y evidentemente, si no tiene un negocio, lo mínimo que se le puede exigir es que se comprometa con su negocio. Bien, pues evidentemente esa lección, algunos no han ido a clase, no asistieron a clase cuando se dio esa lección de compromiso. Y una de las cosas que ofrecemos cuando formamos parte del Club VIP, que es, evidentemente es un club de élite, pues que obtenemos unos descuentos adicionales que cualquier otra persona que no participe pues no los va a tener. Y el ejemplo más cercano puede ser los viernes de oro que hasta ahora hemos disfrutado y el que vamos a disfrutar este próximo viernes, que ya será el último viernes de oro que la compañía nos va a ofrecer. Por lo tanto mismo, antes de que se me olvide, trabajar con vuestra estructura y vosotros mismos
para que potencien su portafolio, porque una vez que pasemos al mes que viene, va a haber unos ligeros cambios en la compañía y de momento uno de ellos va a ser que no vamos a poder adquirir los Crypto Unit de la forma que hasta ahora los hemos estado obteniendo, o sea, como bonificación de los paquetes educativos. Eso se acaba cuando acaba el mes. Y antes de que se acabe el mes, mejor aprovecharse del Viernes de Oro, porque obtendremos los descuentos que conlleva esa festividad. ¿De acuerdo? Acceso al programa Crypto Unit y sus bonificaciones, por supuesto, fuentes adicionales de ingresos. En fin, infinidad de prebendas que sostiene y más que obtendremos. Una de ellas, por ejemplo, es beneficiarse del data mining, algo que estábamos en la conferencia anterior antes de entrar en esta, que realmente es una herramienta que nos va a dar unas satisfacciones increíbles y va a conseguir que ese objetivo que tenemos marcado de llegar al 15% de la población lo consigamos mucho más rápido, pues que de alguna forma nos va a facilitar acceso a muchísimos más clientes potenciales de los que cada uno a su forma podría conseguir. Os invito a todos, a los que no lo hayan adquirido todavía, que lo adquieran, porque creo que a todos los que me estáis escuchando, a mí por supuesto, y creo que a vosotros también, os gustará tener un sistema poco menos que automatizado para hacer creer vuestra estructura. Y cuando digo casi automatizado, digo bien, porque no es un sistema automático que nos va a cerrar los prospectos, pero ya va a hacer bastante trabajo con prácticamente ponernos, acercarnos a ellos de tal forma, facilitarles toda la información, que prácticamente nosotros lo último que tengamos que hacer será pasar el enlace de referido y firmarlo. Yo creo que ya está bien, bastante trabajo, por un precio poco menos que irrisorio y un solo pago. Eso tengámoslo en cuenta. Aprovecharos porque ahora mismo hay unas condiciones excepcionales y según se ha dicho en la conferencia que hemos tenido anteriormente, en la capacitación, pues van a cambiar ciertas cosas, entre ellas el precio. Por lo tanto mismo, aprovecharos y adquirir esa herramienta que le hace falta a la comunidad y nos hace falta a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los diferentes paquetes de los que ahora disponemos. Tiempo atrás había muchísimos más paquetes, pero Andrei, junto con el staff corporativo, decidió sintetizarlos en 5 paquetes. El paquete inicial, el básico, el principal, el secundario, el superior. Y ahí están viendo, marcado con una palomita, los cursos que compone cada uno. En todos ellos, por supuesto, y como no puede ser menos, forma parte de las 8 reglas del inversor privado. La base para iniciarse en este mundo de la educación financiera y la inversión. Eso es determinante, esas 8 reglas, incluidos sus 5 mandamientos. En fin, ahí podéis viendo, marcados con la palomita, como os digo, lo que compone cada uno de los cursos. Realmente en el curso superior, en el de educación superior, es el más completo de los que disponemos. Y a partir de ahí, cuando uno termina ese curso, si lo ha hecho exhaustivamente hasta el final, puede llegar a certificarse, a que la empresa lo certifique como un inversor profesional, porque ha adquirido los conocimientos pertinentes para ello. Aquí tenemos en esta lámina el importe de cada uno de los paquetes, el inicial 50, el siguiente 250, etcétera, etcétera, hasta llegar al de educación superior, que cuesta 10.000 UNI. Y repito lo que he dicho en alguna ocasión, a personas, algunas de ellas, puede parecerles que es un disparate 4.000 o 10.000 dólares para pagar por un curso de educación. Bueno, pues hay profesionales de Network Marketing y de aquí a poco vamos a tener un webinar con él, AeroWord y otros muchos, que asistir a una charla presencial suya vale eso y en algunas ocasiones bastante más. Entonces, la educación es una cosa que tiene muchísimo valor y no tenemos que entrar en el precio. Repito una vez más, porque es que me gusta repetirlo, esa frase o ese eslogan, que solo el necio confunde valor y precio. Y es muy cierto. Hablemos de la joya de la corona, de nuestra joya de la corona, del programa Crypto Uni. Esto aquí estáis viendo, en esto que se va a ir corriendo hacia la derecha, el proceso que hemos ido llevando hasta traernos al momento actual. Todo esto arrancó el 30 de marzo del año 2019. Los que nos incorporamos en aquellos entonces, de alguna forma, asumimos un riesgo mayor que los que se han ido incorporando progresivamente, pero también la compensación ha sido bastante mayor. Y aquí estamos viendo que todo ha ido circulando, ha ido pasando de una etapa a otra. Llegamos a enero de este año y cambiamos de una fase a la segunda fase y al mismo tiempo dentro de las 3 fases en las que se va a desarrollar el programa Crypto Uni, dentro de cada una de las fases hay diferentes etapas.
la primera fase, se cumplieron las 8 etapas en enero de este año, pasamos a la segunda, actualmente nos encontramos en la cuarta etapa de la segunda fase y de aquí a nada cambiaremos a la quinta etapa de la segunda fase, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo toda la evolución que ha ido llevando nuestro programa Cristo Junior. Y lógicamente, dando por supuesto de que Andrés sabe lo que hace en el mundo de las inversiones, pues decidió crear ese fondo de inversión o ese principio de fondo de inversión, porque ahora mismo siempre he dicho que somos un bebé y somos un bebé como fondo, pero bueno, ya seremos grandes. Todo se empieza dando el primer paso. Lo basó o lo quiso estructurar en relación a los 20 sectores de actividad que él considera más interesantes o más rentables. Aquí los podemos enumerar, por supuesto, el mundo de la educación, podemos enumerar el sector de la salud y longevidad, innovación y desarrollo, en fin, en el mundo bancario, criptomonedas, ciencia, metales, oro, el sector de la caridad, muy importante, el sector de la caridad, dar para recibir, es uno de los mejores principios que uno puede aplicar. Hay muchos más sectores de inversión, pero Andrei prefirió condensarse o centrarse en esos 20, aunque de momento no estamos trabajando en todos ellos, pero el objetivo sí es hacerlo, en trabajar en todos ellos y mañana o cuando se crea conveniente si hay que incorporarse en algún otro sector, sin ninguna duda que será. Aquí podemos ver algunas de las herramientas de inversión de las que disponemos. También podemos ver a la parte de arriba una cifra que está desactualizada. Nuestro fondo está ya en la cifra de 477 millones. Vaya. Disculpad, es que me ha entrado una llamada y quería cortarle y ya descolgado. Bien, aquí vemos algunas de las empresas por las que actualmente estamos apostando. Normalmente, el ratio de nuestro portafolio está condensado en empresas startup. Aquí veis, por ejemplo, el oro no es ninguna empresa startup, pero la otra tres sí son. Podemos ver el logotipo de Sushi Master, que esto ya es una compañía con la que ya no estamos colaborando, porque Andrei pensó con muy buen criterio que los números que en un principio le había aportado en el plan de desarrollo que el CEO de Sushi Master tenía pensado, después de la experiencia que se tiene en la parte de Rusia y Bielorrusia, el planteamiento no se corresponde con la realidad. O sea que la rentabilidad de los restaurantes que Andrés llegó a abrir no se corresponden para nada a lo que se le había dicho. Por lo tanto, mismo, decisión salomónica. Seguimos teniendo un paquete accionarial en la compañía, porque la compañía antes o después saldrá a bolsa, nosotros tenemos nuestro paquete accionarial, pero al mismo tiempo nosotros nos hemos aprovechado de ese conocimiento, de ese sector, para crear nuestra propia franquicia que se llama Educafé, que muy pronto plagará todas las ciudades del mundo, tanto en establecimientos fijos como en establecimientos móviles. Muy pronto veremos Educafé en todas partes del mundo. Aquí vemos a la derecha la empresa productora de cine, a la parte de abajo vemos el Basalto. Basalto yo es una de las herramientas que creo que será de las que más satisfacciones nos da, porque se mueve en un sector de actividad que se factura muchísimo dinero, trillones de dólares. Puede hablarse del mundo de la construcción, el mundo de la automoción, el mundo del desarrollo espacial, el mundo del mobiliario, en fin. Las tecnologías innovadoras del Basalto, el Basalto en sí mismo, el hilo del Basalto, está previsto, está pensado que sustituya a la gran mayoría de esos materiales con un costo muchísimo más bajo, posibilidad de ser reciclado y muchísimas más bondades que ofrece. Por lo tanto mismo, va a darle un bocado a la tarta de esos sectores en los que puede entrar, muy importante, y nos dará muchísimas satisfacciones. Del oro, ¿qué vamos a decir? Tenemos interés en 5 herramientas diferentes de oro, que a día de hoy es lo que ha provocado que nuestro portafolio tenga la capitalización que tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da el programa Cristo Junior? Pues bueno, de momento la posibilidad de empezar a soñar, pero soñar muy en grande. La copropiedad en la cartera global de inversiones, que es algo realmente que nadie podíamos imaginar que nos pudiera suceder en nuestra vida, ya no tan solo de una cartera global, sino de tener inversiones en alguna empresa importante, porque para eso se requiere muchísimo dinero. ¿Y qué no va a ser participar del portafolio global que estamos conformando en nuestra cartera? Lo que nos va a permitir a futuro vivir de los dividendos que nos vayan proveyendo esas herramientas de inversión. ¿Alguien de los presentes ha pensado alguna vez que pudiera vivir de las rentas, como se llama? ¿Alguien se le había pasado por la cabeza de que eso fuera posible?
Pero no vivir de la renta, de una renta de esas de pacotilla, de calderilla. Rentas importantes que nos cambien la vida. ¿Alguien lo había pensado tiempo atrás antes de conocer esta oportunidad? Yo creo que no. Yo al menos no. La bonificación mensual del programa de fidelización, algo que venimos percibiendo desde que el fondo arrancó en marzo del año pasado. La oportunidad de recibir el profit bonus, algo que no estamos percibiendo de momento, por motivos que ya en su momento se aclaran, pero ni más ni menos que ahora mismo las empresas, el portafolio no está, digamos que muy bien equilibrado, está un poquitín descompensado en cuanto a herramientas líquidas, que son las que proveen ese dinero para recibir, para repartir el profit bonus o dividendo. Por lo tanto mismo, si en las herramientas líquidas que tenemos se recogen al cabo del mes 50, 60, 70, 80 mil dólares, pues eso te pones a repartirlo entre todos los que somos y tocamos a nada. Preferible que todo ese dinero, en vez de repartir un bono irrisorio, que se reinvierta y cuando haya de repartirse, que sea un bono importante. Por lo tanto mismo, en ese palo está trabajando la empresa y está intentando equilibrar de alguna forma ese tipo de herramientas líquidas y casi seguro que a primero de año ya empezaremos a tener las satisfacciones de empezar a percibir ese bono profit. ¿De acuerdo? Financiamiento regulado y transparente, algo determinante, la transparencia y la legalidad es algo que a cualquiera que aspire a echar carrera o hacer carrera o echar raíces en una compañía es determinante. Y con nosotros lo tienen. Crecimiento del valor del club debido al aumento de los activos, por supuestísimo. Y cuando entremos en el merchandising global, que eso sucederá en la tercera fase, pues entonces apaga y vámonos. Manuel, esto me está pareciendo de cine y yo no quiero pasar un día más sin participar en este sueño. Bueno, pues te paso mi enlace de registro o cada uno le pasa su enlace de referido. Esa persona se registra, se le ayuda, se le pasa algún video tutorial para guiarlo en los pasos, o sea, compartiendo pantalla a través de Zoom, o si lo tenemos cara a cara, lo hacemos con él. Esa persona rellena su perfil, sube su documento, verifica su cuenta, se activa en el Club B, si así lo cree conveniente, si se le ha explicado bien, deseará unirse al Club B, y a partir de ahí pues decide qué paquete educativo piensa adquirir en función de su visión, sobre todo. Lo primero es tener visión, y lo segundo es tener recursos. Hay muchas personas que no tienen recursos, pero tienen muchísima visión, y en función de esos recursos, pues actúan. Pero hay, en contra, personas que tienen recursos de sobra, pero le falta visión, hija mía. Pues vete al cine si no tienes visión. Que me disculpe si en la sala hay alguno de esos. Sin visión no vamos nada. No es lo mismo visión que ver. Ver lo que nos permite el ojo y visión lo que nos permite visualizar la mente. Bien, y a partir de que uno ha adquirido su paquete educativo, pues ¿qué vamos a hacer si no compartimos esta grandiosa oportunidad con nuestro entorno cercano al principio y con el menos cercano después? Si tenemos una herramienta para cambiar la vida a la gente y nos la guardamos para nosotros, pues realmente la estamos robando. Es una máxima que yo escuché en algún momento y se ciñe estrictamente a la realidad. Y ahora la pregunta del millón. A cualquiera que se la hiciéramos, ¿cuál creéis vosotros que sería la respuesta? Si alguien se le dice, oye, ¿te gustaría estudiar y ganar al mismo tiempo? ¿Cuál consideráis vosotros que pudiera ser la respuesta? Seguro que afirmativa, sin ningún lugar a dudas. Y aquí vamos a hablar ahora de esta fórmula maravillosa y tan completa, este híbrido, este tándem perfecto que ha compuesto nuestro CEO Enrico Brando, unir las bondades del Network Marketing MLM multinivel, unirlo a las bondades que ofrece el mundo de las inversiones. Las bondades que ofrece el mundo del multinivel no las vamos a descubrir ahora porque creo que la mayoría de los que estáis en la sala escuchándome o en Facebook, si no la mayoría, mucha gente o quizás todos, conocéis cómo se maneja el mundo del multinivel, que es un negocio de recomendación, una actividad de recomendación, una industria que ha generado muchísimos millonarios y algunos multimillonarios, y a eso mismo, si le unimos, porque siendo una industria maravillosa, un sector maravilloso, tiene también su lado oscuro para una mayoría. Si a eso le unimos las bondades que ofrece el mundo de la inversión, pues digamos que hemos hecho un tándem, un ensamblaje perfecto. De hecho, como os digo, somos pioneros en ese sector y creo que estamos ya haciendo mucho ruido y muchas empresas empezarán a utilizar esta fórmula, por otro lado, maravillosa y muy rentable, que es de lo que se trata. Cuando hablamos de negocios, principalmente nos mueve el dinero y después otros valores tan importantes como el dinero. Pero lo primero es el dinero. ¿Qué hemos hecho desde el año 2014? Hemos estado de vacaciones, hemos estado trabajando bien, regular.
Bueno, pues los números creo que hablan por sí solos. Desde el año 2014, cuando arrancamos para financiar Skyway, si os recordáis que os lo he dicho antes, pues ya somos más de 750.000 personas socios activos. Registro, hay bastantes más, creo que ya superamos el 1,5 millones, pero socios activos y participativos de la propuesta, más de 750.000 personas. En más de 175 países, prácticamente tenemos operaciones en todos los países del mundo. 71 de esos socios, que creo que ya son 72, debido a su trabajo, a su esfuerzo y a su compromiso, han llegado a obtener el rango más alto que la compañía ofrece hasta el momento. 71 rango de presidente. En la compañía ya se manejan 11 idiomas diferentes. Cuando hacemos webinares a nivel internacional, hay 11 personas que están traduciendo a los diferentes idiomas. Se han repartido, aquí habla de 104 millones de dólares, pero yo creo que ya estaremos cerca de los 110 o quizás superados de dólares de bonificaciones. En el plan de marketing se han repartido bastante más de esta cantidad que había aquí. O sea, un disparate de dinero. La gente que trabaja tiene derecho a cobrar y aquí nos recompensa muy, muy bien. Alcanzamos, aquí pone 1.446.000, pero como os digo, yo creo que 1,5 millones ya lo hemos superado recientemente y estamos al principio del camino. Bien, aquí tenemos otra historia de éxito, pero de éxito ya, digamos, más relevante, porque son personas con un rango importante en la compañía y muy visibles. Se han hecho un Google en la compañía, se le ha reconocido, como no puede ser de otra forma. Aquí vemos de izquierda a derecha, pues podríamos verla. La guapa Alena, Pepina, Anén, dos zagalas, dos chiquillas muy jóvenes, pero con una cabeza prodigiosa y con una actitud envidiable. Martial, que acabamos de verlo en la capacitación del data mining. Nate Morrison, Rita Jassin, Giovanni de Rose de Italia y Emmanuel Baroni también. Los de abajo, estos Hot Truck, me lo ponen difícil. Dan Don, Khalid Al-Kindi, Nasser Salim Al-Sulimani, Sergio Pina me sale más fácil. Elvis Castillo también. Y Divorio Torregrosa también me sale más fácil. En fin, la verdad es que los apellidos que tiene esta gente de la India, de Asia y demás, hay que tomarse su tiempo para leerlos medianamente bien. Bien, pues como os digo, son personas que han demostrado su compromiso con la compañía y evidentemente la compañía sabe reconocer ese esfuerzo adicional que cada uno pone. Más historias de éxito. Aquí podemos ver, vamos a ver, conozco a Wendy, aquí más, Antonina Giasanova, aquí a mano derecha, Anastasia Yagusinskaya, también, una joven muy, con una cabeza, como os digo, y una actitud brillante, Harin Arun, este muchacho, yo he tenido el placer de conocerlo, de coincidir con él en alguno de los viajes fantásticos. Nuestro querido José Manuel Álvarez, bueno, paso esta lámina, que no me voy a recrear a dar los nombres porque en cuanto me salgo de España me pierdo en cuanto a la pronunciación. Ventajas de los negocios que se desarrollan bajo esta fórmula de Crow Investing Multinivel. De momento somos nosotros solos los que estamos moviéndonos, trabajando bajo esta fórmula. Pues como... Al igual que los negocios multinivel, pues se pueden desarrollar perfectamente desde casa, nadie manda a nosotros, nada más que nosotros. Dependiendo de la presión que cada uno se ponga, pues así tendrá de resultados. Permite hacer un negocio internacional, ojo, desde cero. O sea que no tengo dinero, de las miles de excusas que nos pueden poner, es la más recurrente y la que en la mayoría de casos es incierta. Pero bueno, es la más recurrente. O sea, en este caso, esa excusa se desmonta por sí misma, porque cualquiera que le eche lo que hay que echarle a las cosas, desde cero puede hacer un negocio a nivel global. E historias de ese tipo, tenemos alguna que otra en la compañía para compartir. Personas que, como bien he dicho antes, recursos no tenían, pero tenían muchas ganas y estaban dispuestas a pagar el precio, lo han pagado y los resultados con el tiempo le han demostrado de que han hecho un trabajo espectacular. Las potencias de ganancias son ilimitadas, evidentemente, y todo va en función del trabajo que uno le ponga. Las múltiples fuentes de ingresos ya van en conjunto en el portafolio global, pero es que al mismo tiempo nosotros, con los conocimientos que vamos adquiriendo, podemos ir haciendo nuestras incursiones
creando nuestro propio portafolio. Una cosa no quita la otra. Y realmente aquí nos dice que el modelo de negocio es único porque hasta ahora es único y está teniendo gran impacto en toda la red. Como os digo, esta fórmula pues tiene muchísimas diferencias con respecto a la fórmula tradicional del network marketing, MLM o multinivel. Hay una diferencia que en algunos casos son bastante importantes. Aquí nos vuelve a preguntar de cómo convertirse en socio de nuestro proyecto. Lo hemos dicho antes, pero lo podemos repetir ahora. Uno se registra, hace la verificación, adquiere su paquete educativo, se incorpora al Club BIM y a partir de ahí se pone en marcha. Asiste a capacitaciones, ve vídeos, interactúa con su sponsor. En resumidas cuentas, pone los motores a plena potencia como cualquier avión que se precie a la hora de despegar. Si sabéis, aunque suene como a tonto, pero los motores para despegar del suelo y tomar altura no ponen los motores a un 20%, de un 30% ni un 50%. Los ponen al máximo si quieren despegar del suelo. Ahora, si quieren pasearse por la pista tranquilamente, pues los ponen con bastante menos potencia. De eso se trata en los negocios. Poner a plena potencia durante un tiempo, porque ya era un momento en que cuando el avión toma altura o nuestro negocio ya tenga un volumen importante, nos permita, si así lo consideramos, relajarnos o inclusive irnos de vacaciones. ¿Por qué no? En todos los trabajos se fuma. Regalos para los estudiantes IB. Claro, hay que hacerle regalos de vez en cuando. Hacerse miembro del Club B, pues es muy interesante por disfrutar de las prebendas que nos ofrece. Como sabéis, cada martes y jueves tenemos una capacitación como esta que estáis presenciando, de alfabetización en el mundo de las inversiones, y cada jueves también. He ido más adelante, más rápido que la lámina. Bueno, antes de que se me olvide, no hacerle mucho caso a esta lámina, sobre todo a los descuentos que aparecen, porque los descuentos que se aplican en este próximo viernes de oro, del viernes 23, el último viernes de oro que la compañía nos va a dar, son diferentes en cuanto a los descuentos adicionales. Pero es bueno que os quedéis con la imagen de que este próximo viernes hay un siguiente viernes de oro para que lo tengáis en cuenta, lo aprovechéis y lo compartéis en vuestras redes, con vuestra estructura, en vuestras redes sociales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ver. Bien. Nosotros tenemos, Andrés se marcó, tuvo una visión y en base a esa misión se consideró que estaba en el mundo para cumplir una misión. Esa misión es la que hemos dicho en el transcurso de la presentación, de llegar a conectar al menos al 15% de la población. Tarea imposible si hubiera tenido que hacerla por él mismo. Pero una de las... del encanto que tiene la industria del MLM o Network Marketing, el boca oreja de toda la vida, la recomendación de toda la vida, una industria maravillosa que todavía sigue teniendo muchos detractores. Los que ignoran cómo funciona, pues son detractores por alguna mala experiencia que puedan haber tenido. Pero lo que ha demostrado de que es capaz de hacer esta industria, esta fórmula de Network Marketing, es increíble. De hecho, a nosotros nos va a permitir llegar a conectar, o sea, cumplir esa misión que Andrés tuvo en su momento, al 15% de momento, y muy posiblemente eso lo superemos con creces debido a las herramientas que estamos incorporando para que nos permitan conectar con muchísimas más personas. Y hacer realidad la NEM. La NEM es nuestra filosofía. Nos podemos llamar AIP, Cristo Juni, Eborril, lo que queramos, pero al final nuestra filosofía la sintetiza o la explica la NEM. Esas siglas que quieren decir ni más ni menos lo que todos sabemos. Nueva evolución económica mundial. Que no revolución. ¿De acuerdo? Pues creo que... Ah, bueno, ahora falta... Si estamos creando un emporio y no tiene buenos cimientos, pues cualquier mal aire, cualquier mal ola que venga, no, se lo va a llevar para adelante. Esta propuesta tan grandiosa debe de estar bien agarrada al suelo, con unos buenos cimientos. Y nosotros tenemos los mejores de los posibles. El principal con diferencia sobre el resto, es nuestra bandera, la educación financiera. Me repetiré una vez más, lo he dicho en alguna ocasión, pero últimamente parece ser que se me ha olvidado repetirlo. Si en el colegio, desde parvulito, cuando a cualquier chaval, cualquier niño se le lleva por primera vez al colegio, una de las asignaturas fuera la educación financiera, y evidentemente después cuando pasa al instituto, cuando pasa a la universidad, potenciar esa asignatura de educación financiera,
Bueno, eso es poco menos que un sueño, porque la pobreza en el mundo no existiría o estaría súper reducida. El equilibrio del reparto de la riqueza en el mundo estaría mucho más equilibrado. El segundo pilar que nos sustenta es la copropiedad. Nos permite nuestra fórmula de negocio ser copropietarios de todo el holding de compañías que estamos conformando y las muchísimas que están por venir. O sea, si anteriormente ya estabais soñando en alto, prepararos el paracaídas, que vamos a tener que empezar a soñar muchísimo más en alto por lo que se nos viene encima. No hemos mostrado hasta ahora ni la punta del iceberg de lo que esto va a llegar a ser. Y por supuesto, el negocio, los que nos gustan las relaciones, compartir con las personas nos permite hacer un negocio a nivel internacional. A ver. Bien, pues aquí tenemos a los pesos pesados de la compañía. Como no puede ser menos, el principal, nuestro CEO Andrés Obrador, una mente brillante donde las haya. Mila Serdyukova, Petru Halba, Dragos Stanciu, Andrei Hopp, Armand Mundin, Jamila Jusup Bekov, Harvinder de la India, la doctora Lidia Onian y Nina Nan Gawen. Bueno, esta me ha salido un poco mejor. Bueno, digamos que esto forma parte, no están todos, falta alguno que forma parte, digamos, del estar corporativo. Las personas de confianza, algunas de las personas de confianza, las que están más cercanas a Andrés Obrador, porque la empresa cada día está creciendo más y cada vez el círculo de personas que estamos colaborando con la compañía se va ampliando cada día más. ¿De acuerdo? Bien, pues creo que la pregunta es casi obligada de hacerla. Imaginaros que estáis haciéndole esta presentación a cualquier persona y se le pregunta, después de habérsela hecho, ¿qué decisión vas a tomar después de escuchar lo que has escuchado y ver lo que has visto? Bien, pues esa pregunta os la hago yo aquí ahora mismo por si hay alguna persona que esté recién aterrizada, que esté conociendo esto por primera vez o que esté recién registrada y todavía no termina de tener claro. ¿Qué se puede hacer al respecto de conocer la información que yo acabo de dar? ¿Qué se puede hacer? Mantenerse impasible y esperar a que quizás cambie el gobierno y a lo mejor me da una paguita. O quizás mi jefe, mientras existan los jefes, que los jefes están en vía de desaparición, es una especie en vía de extinción. A ver si me permite echar 2 horitas más. Ese es el futuro que a cualquier persona normal augura para él o su familia. Yo pienso que la ambición, la posibilidad de soñar, eso cualquier persona tiene derecho a tenerla, a despertarla, porque la mayoría de personas se les murió hace tiempo esa capacidad de soñar. Y ante una propuesta de estas, se hace poco menos que irresistible el no tomar acción. Y el tomar acción es hacer los pasos que anteriormente o he remarcado. Bien, pues poco más me queda que deciros. Creo que ya voy a cortar la grabación.